Los llamados a la paz del general Quevedo también hizo lo propio en este sentido, llamando a la paz en Venezuela y lamentó el asesinato de un efectivo militar mientras intentó restablecer el orden público en el sector de Los Ruices, en el este de Caracas. Nuestros guardias nacionales también tienen mucho dolor. Nuestros guardias nacionales llegaron para restituir el orden público. Y bueno, perdió la vida uno de nuestros funcionarios. Y tenemos mucho dolor, sargento segundo, muchacho joven, cumplimiento del deber, restituyendo el orden, un tiro por la espalda, de manera descendente, se le alojó en el abdomen, fue evacuado a la policlínica metropolitana, y bueno. Y tras el asesinato del mototaxista...